Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa del torneo virtual de FEDAR. Hoy es el sexto programa que estamos realizando y realmente estamos muy contentos porque hoy es el día de las finales. Realmente nosotros empezamos antes el programa, así que van a ver imágenes en este momento de las finales de todos los alumnos de Cinturón de Color. Así que, bueno, a verse nomás. Y quiero avisarles también que compartiendo el programa por Facebook, ¿sí?, van a participar el último día, el sábado, de los interesantes premios que vamos a sortear. Así que solamente lo que tenés que hacer es compartir el programa. Cuantas veces los compartas, vas a tener más posibilidades de ganar. Bien. Nos están visitando y hoy tenemos los panelistas al maestro Ricardo Rieiro. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Excelente, acá expectantes a esta última jornada. Y también lo tengo al maestro Héctor Sousa de Misiones. Hola maestro, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, muy bien acá en Misiones. También me sumo a las palabras del maestro Rieiro, totalmente expectantes a este último día maravilloso de nuestro torneo. Bien, espectacular el torneo. Y bueno, en este primer bloque vamos a tener dos visitas. Vamos a tener a los mellizos Leite, Agustín y Sebastián. Hola, ¿cómo andan? A todos. Bien, acá también, igual que el maestro Sousa en Misiones. Y bueno, también expectantes viendo qué pasa hoy, cómo termina el torneo con las finales. Y también acá con 30 grados de diferencia, porque los Sabolines Leites están en Misiones y con 30 grados de diferencia nos vamos al sur del país, a la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Hola Luis, ¿cómo te va? El Sabón Luis Soto. Hola, buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está fresquito en este momento, no? Sí, un poco, sí, muy frío. ¿Y ayer cuántos grados hizo? Y ayer tuvimos 12 bajo cero de sensación térmica y 8 grados bajo cero, más o menos. Se mantuvo todo el día en 8, fue la máxima, digamos. Lindo para curar la inflamación de rodilla, Ricardo, ¿no? Oh, sí. Lindo, para salir a correr. Increíble nuestro país, ¿no? De Misiones a Río Grande, las diferencias térmicas que hay. Es verdad. Y esta posibilidad del programa y del torneo virtual de FEDAR, de tener todo el país unido, y bueno, queríamos reflejar esto. Así que bueno, vamos a ir directamente, el Sajeonín Héctor Sousa va a hacerle una pregunta a Luis allá en Tierra del Fuego. Luis, ¿qué tal? Un gustazo. Nomás contanos cómo fue la situación con los alumnos grabando, cómo fue el paisaje, pero más allá del paisaje, cómo se arreglaron para hacer desde las casas. ¿Cómo anda usted? Buen día. Y nosotros, cuando comenzó el torneo, habíamos tenido una apertura por el virus, ¿no? Habíamos tenido una apertura, teníamos la autorización para ingresar al gimnasio donde tenemos el dojo. Pero en el transcurso del torneo se fue complicando, es así que hoy ya retrocedimos un par de pasos atrás, está todo prohibido, se complicó el tema, así que tuvimos que, todo lo que teníamos programado, lo tuvimos que hacer en casa, a las corridas, como el resto del país, ¿no? Pero nosotros ya estábamos medio relajados porque teníamos nuestro espacio, habíamos hecho los horarios, y bueno, se nos vino todo para atrás y todas las corridas. En los domicilios acá, el piso es cemento, cerámica, y no levanta temperatura el piso. Es jodido hacerlo descalzo en un piso común de un hogar. Pero bueno, lo hicimos, y bueno, llegamos a semi, dos alumnos, Y bueno, muy contentos, felices, los padres, ni hablar, muy contentos y agradecidos. Estamos allá arriba, imagínense, estamos acá, no competimos nunca, no, nunca hay evento acá, estamos a 3.000 kilómetros de Capital Federal, es muy difícil. Así que cuando llegó la propuesta del maestro Riero, ahí nomás nos enganchamos,
y a entrenar más de lo que habíamos entrenado durante todo el año, por más que estemos a mitad de año, ¿no? Pero muy lindo, muy contento. Fundamentalmente, sabiendo el retroceso que hubo en el sistema de cuarentena de allá de tu zona, del sur argentino, fue que te hice esa pregunta, porque realmente siento que fue de gran valor el trabajo de los instructores, por supuesto, el entusiasmo de los practicantes competidores y el esfuerzo de las familias, porque entiendo que he visto cómo han ido cambiando los panoramas de las situaciones y no bajaron los brazos. Entonces, esa perseverancia que mostraron desde el sur, la verdad que fue muy notable. Maestro Rieiro tiene excelentes alumnos por aquella zona. Nosotros acá en Misiones, por ahí estamos bastante liberados en el sentido de poder trabajar con mucho protocolo, pero pudimos algunos grabar desde los gimnasios. Pero siguiendo con la cuestión del sur, hemos visto el gran progreso que han tenido y el gran esfuerzo que han hecho por estar en primer nivel. Así que bueno, desde nuestro lado acá, bien al noroeste, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, con los hermanos, los mellizos Leites, tengo un par de preguntas. Ellos están en el comité de Empire, ¿sí? Y en el comité de Empire, Agustín, las funciones que cumpliste vos en este comité. Nosotros en lo que es propiamente hablando del torneo, obviamente nuestro trabajo principal, primero fue el trabajo de juez, todos los miembros del comité, no solo que estamos haciendo nuestro trabajo como comité, sino que también estamos evaluando día a día todas las categorías. Igual que el resto de los jueces inscritos, también tuvimos jornadas de 3 y hasta 4 horas evaluando categorías. También a veces un poquito más, ya que algunos jueces, por fuerza mayor o inconvenientes, no pudieron evaluar sus categorías, así que también eventualmente éramos suplentes de las categorías de jueces faltantes. Lo bueno para este torneo es que como juez tenemos una especie de joystick, es una planilla Excel con botones, la cual marca rojo y azul en los niveles 1, 2 y 3, para la forma 1 o para la forma 2, eventualmente el caso, y al final hace la deducción de puntos automático. Por lo cual este torneo, si lo lleváramos a la vida real, fue como un torneo prácticamente internacional, por lo cual los fallos fueron perfectos. Por otro lado, también miembros del comité, armamos un grupo de seguimiento de todos los jueces, en el cual día a día les generábamos informes y evacuábamos dudas de los jueces, que quiero agradecer al Gran Master Katz y al jefe, que generábamos desde el fondo del sistema, ¿no?, todo lo que son informes y estadísticas para el comité y para los competidores. Así que la verdad, más que satisfecho y contento con nuestro trabajo. Bien, esto sería el resumen de todo lo que estuvieron haciendo en este momento. Pero hubo un trabajo previo muy interesante. Y Sebastián, contanos todo ese trabajo previo que realizaron el Comité de Empire y con todas esas reuniones que tuvieron primero ustedes, porque siempre hablando con Miriam Zárate, la maestra, siempre nos comentábamos, mira, la llamaba y me decía, no estamos de reunión. ¿Qué pasó? Yo tenía que comentarle algo del Comité de Comunicaciones y realmente nosotros sabemos de todos los comités que el trabajo de ustedes fue impecable. Claro, así fue la previa del torneo. Si vamos del principio, el comité de arbitraje de nuestra federación está formado por gente de Buenos Aires, de Misiones y de Córdoba. Imagínese si no estuviésemos en la pandemia, sentados en una mesa, a veces es difícil ponerse de acuerdo, imagínese con esto online, buscando los horarios, el trabajo de uno, el trabajo del otro. Esa primer parte fue por ahí la que más tiempo nos llevó, ¿no?, de juntarnos y hacer las reuniones con el gran maestro Katz. Como decía él, era una capacitación para capacitadores, porque la idea era que todos los miembros del comité de arbitraje tengamos el mismo criterio y hablemos el mismo idioma, como se dice, para después
poder enseñar todos de la misma manera y que no haya después idiomas diferentes, vamos a decir, en lo que arbitraje respecta. También tuvimos reuniones luego de eso con el Gran Master Catch, tuvimos reuniones únicamente con nuestro comité para ir preparando un poco lo que era todo del torneo, cómo íbamos a hacer, porque si bien al principio se esperaba un número no tan alto, nos imaginábamos que acá en Argentina se iba a ir el número mucho más arriba, así que hicimos varias reuniones para adelantarnos. Y después, lo más cerca del torneo, ya con la ayuda del resto de los comités, hicimos un listado de los 80 y tantos de árbitros. Pudimos hacer una base de datos con nombre, apellido, AR, matrícula de árbitro, correo, número telefónico, línea técnica, maestros. Eso sí nos llevó varios días, que necesitábamos justamente para poder armar los distintos grupos de WhatsApp y también armar los consejos del ring para distribuirlos a cada uno en la categoría según su graduación. Así que la verdad que fue una linda previa, fue un lindo desafío, pero la verdad que nos divertimos. Esa fue la parte más linda. Sí, realmente sabemos que todo el comité de umpires y todos los umpires realmente son muy profesionales, que hace mucho que están en el circuito también internacional, representando a Argentina como umpire. Y a todo esto, maestro Ricardo Herreiro, yo quiero avisarle que el maestro Ricardo Herreiro siempre nos da estadísticas, a él le encanta mucho, trabaja mucho con el Excel, y tiene unas estadísticas muy jugosas de estas finales, de todo, cómo participaron todas las escuelas, cuántos competidores por escuela llegaron a las finales. Y bueno, Ricardo, comentanos a toda la gente y tirar esa información que tenemos hoy, previo a ya la definición de que en este momento todos los umpires están viendo las finales. Sí, a ver, esto muestra de alguna manera el alcance que tuvo nuestro evento, ¿no? Gracias al esfuerzo de todos. Si partimos de la base que hubo 1.288 competidores, más o menos, un margen de error muy pequeño ahí, el 34,5% correspondió a mujeres de las distintas edades. Sí, generalmente el taekwondo tiene más cantidad de varones, pero el porcentaje de mujeres es bastante alto aquí. Algo muy importante donde vemos reflejado el trabajo de la familia es en el porcentaje de niños. Hasta 13 años, el 58,6% de los competidores son niños. Estamos hablando de arriba de 700 chicos. O sea, son 700 familias que trabajaron. Como hemos dicho en alguna oportunidad, el adolescente, el adulto, quizás se arregló solo. Algunos tuvo su colaboración, pero aquí la gran mayoría necesitó de otro. Necesitó de su papá, de su hermano, de su mamá, en grabar, en volver a grabar. O sea que hasta 13 años, como les dije, el 58,6% creo que es el sector donde más estuvo involucrada la familia. También es muy importante que 191 personas son cinturones blancos y punta amarillos. La cuarentena arrancó, al menos aquí en Buenos Aires, el 20 de marzo. Estamos hablando de 4 meses más. Ya pasaron. Y que el 14,8% de las personas empezaron en cuarentena. Es muy probable que la gran mayoría de estos grupos, al menos yo lo veo con la gente de APAD, ha empezado en época de cuarentena. O sea que el taekwondo ITF no para, sea presencial o sea en cuarentena, siempre se suma gente. Y creo que muchas de estas personas que se han sumado, también están relacionados con, en algunos casos, padres de estos niños, amigos de compañeros de otros alumnos que estaban haciendo, que le pasaron la info y, bueno, podría estar en cuarentena, ¿qué hago? Bueno, la posibilidad, taekwondo les dio esa posibilidad. También como el taekwondo abarca todo, casi el 10%, 110 personas aproximadamente, Más de 36 años, donde la persona de mayor edad fue un cinturón GUP de 68 años,
que estuvo en el programa, uno de los primeros programas, Miguel Vela, y una mujer, entre las mujeres, la de mayor edad, de 56 años. Esto, de alguna manera, muestra que arrancamos con el menor de todos, 4 años, y el mayor de todos, 68. Taekwondo no tiene límites, es para todas las edades. Después, respecto a las escuelas en sí, digamos que, obviamente que acá tiene que ver con las estructuras de cada escuela, ¿no? Pero hay 4 escuelas que, entre ellas las estructuras, generaron el 50% del total de competidores. Está bien, a veces que tenga más participantes una escuela, quizás no quiere decir que haga el mayor esfuerzo, porque si una escuela tiene 1.000 personas y participan 100, es el 10%. Si una escuela tiene 100 y participan 20, es el 20%. O sea, puede participar mucha menos gente, sin embargo el esfuerzo de la escuela fue mucho más alto. Bueno, acá yo lo que hice es un porcentual de todas las escuelas que aparecían bajo el mismo nombre, porque ejemplo, de APAT, todos los instructores subían con el nombre de APAT, Pulian B con Pulian B, Anit con Anit, Pingüinera con Pingüinera. Quizás hay algunas escuelas que trabajan juntos, pero lo pusieron bajo distinta denominación, entonces ya no lo puedo saber. Pero entre las escuelas de APAD, Pulian B, Anit y Pingüinera, sumaron 646 personas dentro de la competencia. Se hicieron, en realidad, arrancábamos al comienzo con 100 y algo de categorías. Después esas categorías se redujeron porque lo que se priorizó es la competencia. Entonces se unificaron algunas categorías que tenían hasta 3 competidores. Y se unificó, en la gran mayoría de los casos, respetando la graduación, respetando el sexo. Se ha juntado, por ejemplo, nosotros los juveniles 14-15 por un lado, 16-17 por otro. Todos saben que en los campeonatos del mundo en realidad es de 14-17 actualmente. Entonces, si había 2 chicos en una categoría blanco, punta amarillo, 14-15, y había 2 de 16-17 de la misma categoría, los juntamos para que tuvieran competencia, porque era la idea, ¿no? Así que esos son los resultados. Después, obviamente que las escuelas que más representantes pusieron, la lógica indica que llega más gente a la final. Las categorías que tuvieron más de 10, las asociaciones o las estructuras, que tuvieron más de 10 finalistas, de las 92 creo en total, más adaptado, son APAT con 34, Pulian B 27, Mediterránea con 11, Abati con 15, que Abati se caracteriza porque ha tenido un porcentaje muy elevado de gente que ha llegado a la final respecto a la cantidad de inscriptos. Anit 14, la Pingüinera 12, puede haber algún error, pero es mínimo, al menos lo que aparecen bajo ese nombre. Así que, bueno, esto es un poquito las estadísticas de lo que pasaron en estos 11 días de trabajo pleno. 11 días a full, donde toda esta gente, los jueces, los coach, los niños, las familias, hicimos que la cuarentena pasara muy rápido. Muy rápido, porque todos abocados. Y si ustedes se fijan en la medida que fue pasando el tiempo, sobre todo en semifinales y finales, la mayoría de los videos se subieron más tarde. Algunos pueden decir mucho, Ricardo. Trabajaron mucho. Nosotros ayer estábamos hablando, UNDAM estuvo 8 horas. El que llegó a la final, 8 horas o 10 de trabajo. Y me decían, pero lo vemos haciendo la pasada, transpirado. Sí, hizo media hora de entrada en calor, media hora de pasadas, y después se empezó a filmar los videos. Y ayer me dijo un finalista, el sexto video subí, el cuarto DAM. Claro, porque al estar en semifinales, uno dice, ¿por qué lo suben tan tarde? Y quieren ganar. quieren ganar. Ya es que llegamos hasta acá. Entonces, la dedicación, en la medida que iba pasando el tiempo, no es que ya la tengo clara, la entreno menos. No. Semifinal la entrenaron más. Ya semifinal era notorio que el porcentual de videos que se subían era más tardío.
ayer, vos decís, es una final. Y eran las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, donde al menos un grupo, que yo sé que de los míos, porque está en Esquel, en la provincia del Chubut, subiendo los videos, y me dice, no, lo hicimos 200 veces, porque que ajustar, no, el piecito salió mal. No, que la puntita de los dedos está un poco, es la final. Yo creo que ayer, la gente ha entrenado muchísimo para este evento, ¿no? Y ayer han multiplicado el evento. Felicitaciones a todos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, terminamos el primer bloque, nos vamos a ver nuestros auspiciantes. Gracias por estar a los sabonines, al sabón, desde Misiones hasta Ushuaia. Hola, buenas. Arrancamos el segundo bloque del sexto programa del torneo virtual de FEDAR. Y bueno, tenemos en este bloque la visita del Grand Master Rubén Marchini. Hola, Grand Master, ¿cómo anda? Buenos días para todos. Un gusto de estar acá. Así que bueno, a disfrutar de esta charla. Bueno, muy bien. Y también está, tenemos dos Master Senior. El Master, también estamos en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario. Y está el Máster Rodolfo Samara. Hola, Máster, ¿cómo anda? Buenos días para todos. Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a Gran Máster Marchini, con quien compartimos mucho tiempo. Y prestigiosa mesa tenemos, el Máster Sosa, el Máster Gutiérrez. Lindo, lindo programa hoy, Sí, sí. Y bueno, ¿cómo anda Máster Gutiérrez? ¿Cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es muy contento, una alegría poder compartir con maestros de la talla y la trayectoria en el taekwondo de Argentina. Así que listos para realmente compartir un momento tan importante como este, en estas condiciones, no solo de la Argentina, sino del mundo, de poder hacer algo más por el bien del taekwondo. Y hablando de todo eso, usted tiene dos cargos dentro de la federación, uno en el comité de disciplina y el otro, usted está en la comisión directiva de FEDAR, y específicamente es el tesorero, ¿sí? Y nosotros sabemos, bueno, es de público notorio, que el torneo es totalmente gratuito para todos los competidores. Todas esas, siempre esas cosas que hablábamos todos los... Yo también me considero un alumno, un coach, un competidor. ¿Qué puede hacer la federación por nosotros? Y coméntenos cómo llegamos a que este torneo virtual sea, porque este torneo tiene un costo, si es por data, tiene un costo, y cómo llegamos nosotros a que logramos que este torneo virtual sea totalmente gratuito. Bueno, realmente es a través de reuniones, la buena voluntad y el interés de la gente que compone FEDAR, buscar sponsor. Esa fue la idea para cubrir este tipo de gastos, y de esa manera hemos logrado contratar el servicio de Sportdata, acompañándonos sponsors nuevos y esfuerzos de mucha trayectoria y de los cuales siempre contamos, porque han crecido juntamente con el taekwondo, han crecido ellos siendo líderes mundiales en la parte de protecciones e indumentaria deportiva del taekwondo. Con eso tratamos de que se pueda brindar a la gente la participación en un torneo en la cual no solo están los sponsors, sino eso es para pagar la parte de sistemas, sino que también es muy importante acá que también tiene un costo,
tiene un costo de horas, tiene un costo de voluntad, tiene un costo de sacrificio, un aporte generoso que están acostumbrados a hacer los líderes y los instructores de taekwondo por sus alumnos, para que no se pierda en este momento donde no tenemos contacto directo con el alumno, tratar de hacerlo de esta forma, virtualmente, y poder estar con ellos y que esta llama que tenemos todos dentro del taekwondo, en vez de achicarse, se avive y que vea otra manera que también el taekwondo puede seguir adelante. En cuanto al comité de disciplina, bueno, por suerte ha salido todo a la perfección, dada la brillante organización y el aporte de maestros, sabones y sabonines de muchísima experiencia, con muchas ganas de hacer las cosas y no solo aplicar las reglas, sino orientar a todos los instructores y alumnos para que no cometan ningún error que pueda ser sancionable desde el punto de vista del reglamento del taekwondo, no porque haya otro tipo de falta. Me parece fabuloso y la verdad que es un gran honor para mí compartir este lugar con el gran maestro Marchini, la parte del reglamento, porque bueno, somos muy afines a la disciplina. No dejamos que la parte deportiva se olvide cuáles son nuestras raíces. No, nosotros no aprendimos taekwondo, pero primer día con guantes, cabezal, pad y todo el tipo de protecciones, sino que aprendimos taekwondo el primer día, viendo que es un estilo de vida, en donde cual los primeros 5 principios del taekwondo es lo primero que nos inculcaron, y tratamos de que eso sea la raíz, que sea el estandarte que llevamos siempre, que es el respeto a las categorías mayores, el respeto al compañero y el respeto a la institución, porque hoy en día ya no se seguimos tanto líderes, porque el taekwondo va evolucionando, tiene sus años, nosotros vamos pasando y queremos que la gente reciba una institución con valores y que los siga manteniendo, esos valores que con los que nos iniciamos nosotros en el taekwondo y queremos que sobrevivan a futuro. Espectacular. Y Gran Master Rubén, aparte de estar en el comité de disciplina, usted está viendo todo el trabajo de todos los comités, de todos los integrantes de la federación. Y bueno, quisiera ver su punto de vista a partir de este torneo, ¿no? Que es donde nos mostramos más a la luz, si bien hemos tenido muchas reuniones. ¿Y cómo lo está viendo todo esto? Desde su experiencia, desde mi punto de vista, a nivel organizativo, fantástico. Fantástico, creo que las personas que fueron puntualmente elegidas para componer cada comité están ocupando el lugar que merecen. Que merecen por todo el desarrollo que han hecho. Desde mi punto de vista, para mí, una genialidad, cómo fue el desarrollo, cómo fueron colaborando con nosotros para que entendamos un poco el sistema de Sportdata, que no es tan fácil de comprender. Hemos tenido muchas charlas, las reuniones vinieron muy bien, las reuniones por Zoom, y bueno, y después tuvimos muchas charlas. Yo puntualmente con Mundi, que es el que más cercano tengo, agradecerle a Mundi su trabajo, agradecerle a todos, porque no sé si saben, pero nos hemos conectado a las 3 de la mañana, por distintas razones, de grilla, de que no comprendíamos. Bueno, 3 de la mañana estábamos conectados, y yo pidiendo disculpas a esa hora. Así que bueno, para mí, tanto el comité, los dos comités que han trabajado, la verdad que una maravilla. Para mí, sensacional, la gente tuvo una devolución fantástica, la familia tuvo una devolución fantástica. No se cansan de darme felicitaciones, y yo le digo que no es mi trabajo, es el de todos. Así que bueno, bárbaro. Para mí,
bárbaro. Esto, si bien estaba trabajando para que el taekwondo no se vaya de nuestro lado, esto los volvió a unir y en una masa importante. Así que sí. Bueno, felicitaciones a todos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, las felicitaciones. Y bueno, ayer el presidente de la federación, el Gran Master Pablo, nos mandó una felicitación a todos los grupos por el trabajo que estamos desarrollando en este torneo virtual. Y bueno, nos llena también de mucho orgullo estar presente, porque no es fácil estar presente en estos momentos de COVID-19. Bueno, acá lo tengo al Master Senior Rodolfo Samara. Por suerte lo tengo lejos, voy a comentar la infidencia. Nosotros acá practicamos, tenemos las clases los miércoles y nos conocemos de hace años, cuando éramos jóvenes. Y bueno, en una de las clases me tocó un trabajo de enfrentamiento, bien, todos tres pasos, pero cuando me atacó, me agarró. Me tocó José Azul. Imagínense que el maestro Samara lo agarre a uno, más que a mí me dice, vos sos el formista, me agarró, tuve que llamar a dos gendarmes para poder zafar. Con afecto lo hizo, pero una llave interesante. ¿Cómo anda, maestro Rodolfo? Muy bien, mi querido maestro Eduardo, muy bien. Nosotros tenemos una historia común de muchos, muchos años. Teníamos los dos, éramos jóvenes, pelo negro, muchos menos kilos. Es más, Eduardo tenía pelo largo y practicábamos en Triglav con nuestro querido amigo Martín Hausener. Él es alumno directo de mi gran hermano de la vida, Martín. Tenemos la historia compartida de hace por lo menos 30 años, tranquilamente, si no un poquito más. Es verdad, sí. esa linda historia que nos miramos, ayer estaba hablando con el maestro Carlos Gómez de Olivera y también. Y maestro Rodolfo, con tantos años que tenés en el taekwondo, con tanto trabajo y con la federación anterior, cuando estaba formada la antigua FETRA y todo esto, ¿cómo ves, estás viendo el trabajo que se está realizando en FEDAR? Como decía el gran maestro Marchini, maravilloso el trabajo que han hecho. Reconozco que he sido uno de los primeros escépticos en cuanto a este trabajo por Zoom, y en su momento me he sumado a voces que dicen dar clases por internet, tomar exámenes por internet, torneos virtuales, ¿qué es esto? Entonces recordé una anécdota que muy pocos se deben acordar, con el gran maestro Javier Dacac en los años 80, junto al gran maestro Miguel Nacini, mi maestro en su momento, fomentaron el Taekwondo Music. Taekwondo Music era un taekwondo con música para poder incorporar al taekwondo a una zona que no estaba, a un target que no estaba en ese momento, que eran las mujeres. Y eso fue defenestrado en su momento por todo el mundo, una idea revolucionaria que fue defenestrada porque no era el momento de hacer Taekwondo Music. Lo mismo pasó con el profesor Izquierdo, Fabián Izquierdo, cuando le presentó en 1990 y algo, 2, 3, al general Choi su primera versión de Taekwondo Kids. ¡Qué locura que es esto! ¿Cómo podemos enseñarle así a los chicos? Y el gran maestro era el taekwondo, y dijo, sí, ¿por qué no? Claro, vamos. Y vamos con las mujeres, y vamos con los chicos, y vamos con los adultos mayores. Y es abrir la cabeza y experimentarlo, y después, si no nos convence, si no da resultado, entonces sí, podemos decir, no, miren, esto no funciona. Y está visto que sí que funciona. Y todo esto funciona básicamente en nuestro grupo y en lo que fue el desarrollo del taekwondo a través de los últimos 30 o 40 años, gracias a la mentalidad abierta de nuestro líder, el gran maestro Pablo Trachtenberg,
que fue el primero en innovar, en darle cabida en su presidencia con ITF a lo que eran los chicos, a volver a trabajar un sistema profesionalizado. Ahí está la diferencia. La capacitación, la profesionalización, el tener, no solamente decir, bueno, tiramos patada de puñete. No, no, muchachos, hay que saber por qué. Hay que estudiar anatomía, hay que estudiar psicología, hay que hacer dinámica de grupos, hay que hacer coaching ontológico. Y esto quedó demostrado no solamente en su primera presidencia con Kids y con Harmony, para mayores de 60 años, sino también con la última adaptación de Taekwondo Adaptado, la presentación con la gente de México, que a nivel mundial han estudiado este tipo de sistema, y con la convención, capacitación para capacitadores. Me parece que pasa por ahí la cosa, y en nuestro grupo lo que tenemos es eso, es esa guía. Con lo cual, felicito realmente a los que se pusieron esta empresa al hombro y nos demostraron a los escépticos, los más tradicionales, a los más dinosaurios en todo caso, que esto se podía hacer y que involucró a la familia, no solamente la parte técnica, técnica de taekwondo y técnica en lo profesional, porque un sistema de trabajo de tecnología muy interesante que se ha utilizado y nos ha capacitado y nos ha abierto la cabeza, y ha incluido, como dijo nuestro Gutiérrez, a toda la familia del taekwondo, desde la Quiaca a Ushuaia, como decía John Gieco. Así que, bueno, nada, estoy sorprendidísimo, recibiendo también algunas críticas y muchísimas felicitaciones, y una cosa maravillosa que abre un portal que bueno, espero que no se cierre nunca, más allá de que después volvamos a encontrarnos en forma presencial. Esto no hay que perderlo. Es no, seguro. Realmente hemos demostrado que se puede seguir haciendo taekwondo. No es lo ideal, pero podemos hacer taekwondo y vemos que estamos haciendo mucho bien y estamos activando a nuestra gente. Y hablando del torneo, maestro Héctor, nosotros tenemos en este torneo, y tenemos que ir redondeando este bloque, usted es el creador, el de la idea del flyer del torneo, ¿no? De toda la imagen del torneo. ¿Cómo lo logró? Bueno, con un equipo de trabajo muy lindo, muy importante, con el que siempre trabajo, la diseñadora gráfica Lilibet Garrido, pero también un montón de ideas que fueron creciendo a partir de un torneo que incluya. Ese torneo tenía que tener tanto taekwondo adaptado como adultos, menores, infantiles, damas, caballeros. Entonces la idea de la imagen del torneo, que fue muy elaborada a partir de personajes y no de personas, que incluyan, justamente la idea fue incluir. Creo que este torneo tiene esa sensación tan importante que lo mencionamos en la familia, ¿no es cierto? Lo mencionamos a tantos estamentos sociales que trabajaron. Normalmente hay mucha simbiosis entre el instructor y el alumno, pero acá hubo una simbiosis muy importante, instructor, alumno, familia, tecnología, la dirigencia completa. Disculpame que te derrumba, pero fue un flyer muy dinámico porque tenía distintas imágenes y se iban explicando, y que había colores, que había danes, que había nenes, que había mujeres. Eso me llamó muchísimo la atención, esa elaboración de bueno, ese flyer. El comité de comunicaciones lo fue levantando en función a la, porque somos varios en el comité de comunicaciones de nuestra FEDART, pero bueno, desde el diseño gráfico fuimos tratando de lograr eso a partir de los personajes de un manual del cual soy autor, manual de taekwondo del cual soy autor, y bueno, fuimos tomando esos personajes, la verdad que lo hicimos muy, muy móvil, muy, muy dinámico, y la cuestión fue que no aburriera. Entonces nos presentamos desde el principio, faltan 7 días, faltan 5 días, tantos alumnos inscriptos. Respecto a los alumnos inscriptos, batimos un récord y ahí empezamos, ahí fue casi la largada, hasta que también hicimos un flyer más para el tema del día de la inauguración, por decirlo así. Ya tenemos preparado el cierre, hicimos un montón de trabajo desde el diseño gráfico, y estamos desde el Comité de Comunicaciones y en FEDART verdaderamente muy satisfechos y muy contentos, porque
bueno, tuvo muy buena repercusión. Muchos llamaban y pedían si podían usar los muñequitos, si podían usar la gráfica para ellos, pero por supuesto que sí, a partir de este momento es de nuestro torneo. Así que estábamos muy felices. Bueno, sí, es verdad, estamos muy felices con todo lo que hemos elaborado. Fue con muchísimo esfuerzo y muy buena voluntad de todos los integrantes de la comisión y también de todos los colaboradores que tuvimos. Así que bueno, vamos cerramos este segundo bloque del torneo virtual de FEDAR. Gracias. Muchísimas gracias a esta hermosa mesa. Y el puño arriba, ¿eh? Vamos. Bueno, arrancamos el tercer bloque del torneo virtual de FEDAR. Y como estaba comentando en el primer bloque el maestro Ricardo Rieiro de todos los finalistas que hay, hoy el tercer bloque lo vamos a hablar con las familias finalistas, ¿no? Tenemos en este momento, estamos en pleno proceso de evaluación de los umpires, así que no sabemos los resultados, pero tenemos a la familia del Sabonín Matías Quevedo. Hola Sabonín, ¿cómo te va? ¿Cómo te va Daniela? ¿Cómo te va Franco? Bueno, ¿cómo anda todo? Hola maestro, hola. ¿Cómo anda? Buen día, Master. ¿Cómo le va? Con muchas expectativas, ¿no? Sí, ansiosos, acá estamos esperando los resultados. Muy bien. Y del otro lado lo tenemos al Sabonín Raúl Alvarenga y a su hijo Genaro. ¿Cómo andan? Bien, también están, ansiosos. Se están comiendo las uñas, ¿no? ¿Cómo están saliendo? Un poco más tranquilo porque ya dimos todo, ya filmamos y ya estamos tranquilos, así que nada, lo que pase es anecdótico, pero sí, igual estamos pendientes ahí. Genaro, ¿Cómo sentiste que fue? ¿Cómo sentiste este torneo? Algo totalmente diferente, ¿no? Acostumbrados a hacer algo presencial. Y esto en lo virtual, ¿cómo lo ves? ¿Más fácil, más difícil? ¿Te gustó? ¿Te sentías incómodo? ¿Cómo fue todo ese, desde la primera competencia, desde que te dijo tu papá, vamos a competir? Porque me imagino que dijiste, a lo que sea, compito. ¿Y cómo lo fuiste llevando en el transcurso del torneo? Y al comienzo, las primeras dos rondas, me sentía un poco nervioso, como normal, ¿no? Y después ya me tranquilicé bastante, porque como entendía que no era presencial, entonces había muchas cosas que eran como, me relajaban un poco más. Entonces me relajé. Bien. Y Raúl, me imagino, te estamos viendo ahora tu performance, sinceramente, impresionante tu trabajo, y bueno, estás en la categoría de más de 36. ¿Cómo te sentiste? ¿Que fue algo, o sea, vos que ya tenés mucha más experiencia y todos nosotros de este torneo virtual, ¿fue más fácil o más difícil? ¿O tiene algunas expectativas diferentes? Tiene cosas como a favor y cosas que no, ¿no? Cosas a favor, que te equivocabas o te trastabillabas o perdías el equilibrio, lo volvías a grabar. O sea, eso es a favor. Cosa en contra, digamos, o no en contra, ¿no? Que quizás no es tan favorable, es que acá el juez ve a uno solo, entonces está más preciso en los movimientos. Lo tiene de frente, entonces todo lo que es lineal es más complicado en tema de posiciones y demás. Pero la verdad que fue muy divertido. Le confieso que sentíamos esas cosquillitas también adentro, como cuando vamos a competir y decir, bueno, a ver qué nos toca hoy, qué forma, con quién. Empezamos a mirar las formas anteriores. La verdad que fue un lindo proceso y que nada, nos dio un objetivo que teníamos perdido ya hace bastante tiempo, de ponernos el doboque a practicar la forma, ¿no? Que tanto cuesta quizás en la casa, hoy en día practicar las técnicas, fue para mí fabuloso, ¿no? Volvimos otra vez
a competir al Doyan y a mejorar, a crecer. Y Daniela, yo sabemos, bueno, Daniela, que estabas practicando virtualmente. Este torneo, cuando te dijeron, ¿no? ¿Querés participar? Me imagino que dijiste que sí. ¿Y qué causó en vos? Te inyectó una linda adrenalina, me imagino, ¿no? Sí, bueno, yo particularmente con todos los torneos, digo que sí, pero los padezco un montón hasta el día del torneo, hasta que me pongo por ahí a competir. En este torneo dije, bueno, es virtual, no pasa nada. Pero el día que compartieron la llave, me empezó a temblar todo. Realmente me empezó a temblar todo como si fuese un torneo normal. Pero realmente un desafío muy lindo el que pudimos vivenciar, o al menos yo lo tomé de un lado muy, muy positivo, con muchas emociones, muy variadas, y sobre todo la autosuperación constante. Algo que nos permitió este torneo es eso, ¿no? De ir evolucionándonos a nosotros mismos, por más que se podía ir viendo cómo venía la llave de nuestro oponente, digamos, yo enfocaba más que nada en mejorar mi forma anterior. Y quería pasar solo para seguir mejorándola. Exactamente. ¿Qué lío, qué expectativas esa familia? En el sentido, los tres ahora están en la final, igual con Raúl y su hijo, ¿no? Matías, ¿cómo ves esa? O sea, ¿se está transpirando la forma cada dos minutos? ¿Se están leyendo los libros? ¿Se están preguntando? ¿Que los ayudantes, los coaches, le están dando indicaciones? ¿Cómo viste ese día a día? Sí, creo que en este tiempo hemos practicado más la forma que en toda nuestra vida. Sí. No sé. Para cada grabación, para cada fase que nos tocaba, la hacíamos. O sea, yo, de mi lado, por ahí 6-7 veces, y ellos también, un montón de veces. Por eso fue tan positivo. Nos ayudó a entrenarla como nunca, a poner dedicación en los detalles, cosa que por ahí normalmente no lo hacíamos. Y Raúl, después voy con Franco. Raúl, esa sensación que tiró Daniela, ¿no? Cuando empezó a ver la llave, con quién estaba, que le agarró esa cosita en el estómago, esa cosita cuando vamos a un torneo internacional, queremos ver la llave, queremos ver quién está, ¿no? ¿Te pasó lo mismo? Sí, eso es lo que contaba un poco Genaro, ¿no? Él también, viste, que cada torneo se pone muy nervioso, pero igual se anota todos los torneos, como también Daniela. Sí, se vivió de esa manera, ¿no? Justamente con ese nerviosismo. Al principio, yo soy, por lo general no veo las llaves, me gusta ver en el momento que me toca y resolver y nada más, ¿no? No soy de ver la llave, pero confieso que esta vez vi las llaves, vi quiénes estaban, todo, y también veía las formas anteriores, y con mis alumnos lo mismo, ¿no? Yo cada vez que iban pasando la ronda, miraba al que le tocaba, o sea, miraba cómo hizo la forma anterior, a ver qué teníamos que ajustar o qué teníamos que profundizar para mejorar ese enfrentamiento. Así que sí, estuvo bárbaro, y como decían también ahí los chicos, de aprendizaje, ¿no? Todos tuvieron que mejorar un montón, detalle por detalle, porque justamente era eso, ¿no? Que se veía mucho por el video, se ve todo, entonces no queríamos dejar nada al azar. Inclusive lo grabábamos con un celular y la final la grabamos, llamamos a un camarógrafo, hicimos con cámara profesional, no queríamos dejar nada al azar. Así que, bueno, nada, la verdad que fue una linda experiencia. Impresionante. Y Franco, ¿cómo es esa mañana, tu día? ¿Qué lo haces a la tarde, a la mañana? ¿Está mamá, está Matías mirándote? ¿Cómo es esa rutina diaria de ese día? Tenés que hacer la forma. Y yo muy temprano no me levantaba. Me imaginaba. Sí. Y tampoco tan tarde, 1 de la tarde, 2. Mediodía durmiendo, papito. Muy bien. Bueno, ¿y qué forma entraste? Con Chumú. ¿Y
creo que la más linda de colores, ¿no? Sí, para mí sí. Y bueno, ¿cuántas pasadas y primer, segundo video ya estaba? ¿O te decían, no, 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 dale uno más, dale uno más? ¿Cuántas pasadas hizo? Oh, creo que más de 20 tendré en el celular ahí. ¿Por ronda? Yo voy a poner un bocadito. Yo, que también estuve como coach de mis alumnos, pero me imagino, y es lo que le quiero preguntar a la familia, si es que fueron guardando los videos, porque la verdad es que estaría muy lindo que cada uno se haga un videíto familiar del tras de escena, porque bueno, fue una ocurrencia que tuvimos ahí en mi Doyan, y el tras de escena fue muy, muy lindo, porque tantos videítos que se grabaron, un montón, que corregí el piecito, que el salto, que el equilibrio, que la onda, que la profundidad. La verdad es que, ¿cómo vieron esa situación? ¿Tienen momentos graciosos? ¿Lo disfrutaron? Bueno, de nuestra parte sí, muchísimo. Sí, la verdad que sí, pero a mí me pasó algo, que lo voy a comentar porque creo que les pasó a varios también, que, bueno, yo tengo un alumno que se llama Javier Bertoli, varios por ahí lo conocen, él perdió, creo que en semifinal, porque subí un video equivocado, yo. Así que tenemos tanto video grabado que de repente lo que empecé a hacer, empecé a borrar, porque me quedó ese trauma, ¿no? Le faltó un movimiento, le dieron cero, y perdió. Y la verdad que, sinceramente, fue culpa mía. Pero bueno, de tantos videos que teníamos, me equivoqué. Entonces, las últimas, ahí cuarto de final y final, video que salía mal, video que borraba. Pero sí, tenemos muchas anécdotas graciosas. Sí, no, sí, terrible. Bueno, a muchos les pasó la situación de enviar un video incorrecto. Pasó alguna. Voy a compartir lo que le pasó a este competidor. Bueno, mandé un video equivocado yo también, del día que no correspondía, con dos formas que no correspondían. Así que bueno, es por lo mismo, por guardar los videos. Me confundí y pusimos el equivocado, y cuando nos mandaron la nota de que estaba equivocado, ya era tarde para poder solucionarlo, así que ya estaba. Sí, una vez que confirma uno el video, listo, no hay vuelta atrás, no hay otra vuelta, lamentablemente, pero bueno, nos ha pasado realmente, y esto de los videos. Matías, ¿Cuánto tiempo tardaba tu sesión de trabajo para después llegar a mandar un video, ¿no? Te he visto mucho tiempo. O sea, te hemos visto salir transpirado, o sea que ahí hay muchas horas, hay mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo lo hacía con la ayuda de Sergio Ramos, lo hacíamos ahí en el gimnasio del Maestro Barile. Y estábamos mínimo 3 horas hasta llegar a un video que nos guste. Impresionante. Nosotros estamos calculando. ¿Y cuántas rondas hiciste, Matías? Fueron 3 rondas. 3 rondas, 4 de final, semi y final. 9 horas te llevó de práctica este torneo. Creo que estamos logrando, queríamos lograr el cometido ese, que toda la gente se incentive y vuelva a practicar. Sí, ¿no? Eso más las horas en casa también, porque después seguía practicando en casa el otro día, los días intermedios, antes del torneo también, o sea, fueron 9 horas por ahí para grabar los 3 videos, más las horas en casa de práctica. Bueno, impresionante. Bueno, quería, maestro, hacer una... Sí, consultarle ahí a los competidores donde... siempre cuando termina la ronda en un torneo presencial, el coach y los compañeros, ¿no? Y en este momento el coach tal vez estaba en forma virtual, pero estaba la familia que estaba filmando. Ese cambio de sensaciones, ¿cómo lo sintieron? Porque el taekwondo es familia, ¿no? Entonces, en ese momento... el festejo con la familia, el que la forma salga bien, el filmarlo, esa participación directa de la familia,
el pasar la llave, ese festejo ahí directo. ¿Cómo lo vivieron? La verdad que, bueno, al menos en mi caso, agradecer a mi coach, que es Rodrigo Bozano, y a todos los chicos con los cuales entreno hoy en día virtual, porque, bueno, junto con Fran, ¿no? Sentimos el apoyo todos los días, o sea, mucho compañerismo, y eso es lo que tiene también el taekwondo, ¿no? Mucho apoyo no solo desde nuestra clase, sino de toda la escuela. La verdad que no, nos comunicamos con la gente de todo Abati también, y se siente el apoyo, aunque sea virtual, y es indispensable. De hecho, al menos mis videos no solo se los mandaba a, bueno, lo veía obviamente Mati, Fran, a Rodri, sino también a los chicos, a Mati Coronel, a Ale Ponte, se los mandaba, bueno, Sergio también, para que me den sus devoluciones y distintos puntos de vista, ¿no? Es verdad. Los chats de cada escuela, me imagino, los instructores prendidos fuegos, bueno, y se pasaban los videos y las devoluciones y el esfuerzo que están haciendo todos ustedes. Y bueno, con este último bloque queríamos reflejar a la familia, a los padres, a los hijos, a la familia. A las parejas que están practicando taekwondo. Y vamos cerrando el programa. El sexto programa virtual del torneo de FEDAR, queriendo agradecer también al panel, a los Grand Master, a los maestros senior y al maestro Héctor por estar en este programa, por apoyarnos. Y bueno, como todo programa, al final siempre va a haber una reflexión. Y la reflexión es muy simple. Acá quedó demostrado que el taekwondo es familia. Y además de familia, es pasión por el taekwondo. Taekwondo. Y hasta luego. Sin duda que es así, ¿eh? Sí. El taekwondo es pasión y es familia. En ese orden, sí.